En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía, con la que vamos ya a vivir las últimas horas en este santuario de Fátima, de esta peregrinación inolvidable de la diócesis de San Sebastián, que compartimos también con otros peregrinos. Qué alegría poder compartir el don de Jesucristo, el don de la fe. Es también para nosotros un gran regalo el que los hermanos del Cenáculo de Fátima hoy estén con nosotros, animándonos también en estos cantos y participando la fe. Sí, hemos tenido con vosotros una experiencia esta mañana del rescate de Cristo, que es libertador. Y como habéis compartido con nosotros su gracia, la gracia que habéis recibido de Él en vuestra vida, y hoy y ahora queremos traerlo a la Eucaristía, glorificando a Dios por su obra de liberación en todos nosotros. Vamos a hacer la misa votiva del Inmaculado Corazón de María. Nos prepara ello para mañana vernos en Pontevedra y ver allí esa culminación de las revelaciones de Fátima. Nos preparamos con esta misa votiva del Corazón Inmaculado de María. Pongámonos en presencia de Dios y a María le pedimos que nos introduzca a este encuentro eucarístico con su Hijo Jesucristo. Hagamos un acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Yeah.
Oremos. Oh Dios, que has preparado una digna morada al Espíritu Santo en el corazón de la Virgen María, concédenos en tu bondad, por su intercesión, que merezcamos ser templo de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a sus deseos. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado, como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida después de la muerte, y poned vuestros miembros al servicio de Dios, como instrumentos de la justicia, porque el pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo ley, sino bajo gracia? En absoluto. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlo, os hacéis esclavos de aquel quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Pero gracias sean dadas a Dios, porque erais esclavos del pecado, mas habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados, liberados del pecado. Os habéis hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos al torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, reina el Salvador, aleluya, 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 reina el Salvador. Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 reina el Salvador, aleluya, 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 reina el Salvador. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empieza a pagarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y la hora que no sabe, y lo castigará con el rigor. Y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más uno se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria. Queridos hermanos, la palabra de Dios que proclama la Iglesia en este día, en este miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario, nos pone una imagen maravillosa para nosotros que como peregrinos en esta Eucaristía vamos a encomendar a tantos difuntos nuestros. Vamos a hacer una Eucaristía en la que vamos a encomendar a muchos de nuestros difuntos. También os quiero comunicar, porque se ha hecho público hace pocas horas, que han fallecido 4 jesuitas en la Basílica de Loyola, en la enfermería de la Basílica de Loyola con el COVID. Ha habido una infección dentro de la enfermería y han fallecido 4 jesuitas. Y he hablado esta tarde con él, con el rector de la Basílica, y le he prometido nuestra oración en esta capeliña. Y tenemos tantos otros, ¿no?, difuntos que queremos presentar delante de Dios. Y entonces la palabra de Dios, que siempre es oportuna y siempre llega como si estuviese especialmente dicha para nosotros, nos dice, claro, comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón. Bueno, es curioso que la Sagrada Escritura utiliza 2 imágenes sobre qué es la muerte bien distintas, bien distintas. Una es la muerte como ladrona. Claro, porque especialmente uno no sabe, el ladrón no muestra sus planes y se presenta de una manera inesperada, ¿no? La muerte como ladrona. A un ladrón la verdad es que se le tiene miedo, no se le acoge bien. Es imposible acoger bien a un ladrón. Pero el Evangelio hay que leerlo en su integridad, no solo cogiendo una imagen, sino la integridad de las imágenes. También recordad cómo dice el Evangelio que el Señor nos llama a estar como vírgenes sensatas
con las lámparas encendidas esperando la llegada del esposo. Hombre, la verdad es que esta otra imagen, que no es la imagen del ladrón, sino la imagen de la muerte como desposorio, pues es muy distinta, ¿no? ¿La muerte qué es? ¿Ladrona? ¿O la muerte es desposorio? Bueno, las dos cosas son verdaderas. Es ladrona en la medida en que nosotros no la esperemos. Es ladrona cuando uno ha hecho un proyecto de su vida en el que él se siente dueño y señor y él hace sus planes, todo lo imagina, y entonces cuando viene esa muerte no esperada la siente como ladrona. Bien distinto es, sin embargo, el que entendamos esta vida como un noviazgo con el Señor, y preparemos su llegada definitiva como un desposorio, la muerte como el momento del desposorio definitivo con Jesucristo, ¿no? Como las bodas definitivas con Jesucristo. Bueno, es tan importante vivir esta sabiduría que nos da el Evangelio, es tan importante que preparemos nuestras bodas definitivas y, obviamente, vivir ese proceso supone una gran batalla interior, porque todos tenemos que reconocer que nosotros también hay una tendencia carnal que se agarra a la carnalidad de esta vida y que fácilmente, ¿no?, pues confunde los deseos de felicidad con la promesa de lo inmediato. Y se agarra a lo inmediato, ¿no?, pues pensando que en eso me va mi felicidad. Y no, la verdad es que la felicidad se nos queda corta, ¿no? La inmediatez de esta vida, el placer de un momento, un rato más, un instante más, se nos queda corto en ese deseo pleno de felicidad al que estamos llamados. Solo Dios nos puede hacer felices. A ver, vamos a grabar esto en nuestro corazón. Solo Dios me puede hacer feliz. Todo lo demás está para ser disfrutado en parte, pero al mismo tiempo para también comprobar que todos los bienes de Dios se gozan y al mismo tiempo también se nos quedan cortos. Tenemos en el corazón, en el centro del corazón, un hueco tan grande que solo Dios lo puede llenar. Fíjate que el hombre no es tan... es pequeño, ¿eh? Sí, el hombre será pequeño, pero en el centro de su corazón hay un hueco tan grande que solo Dios puede llenar. Solo Dios puede llenar el corazón del hombre. Y entonces María viene para decir, es verdad eso, yo soy testigo. María nos puede decir, yo soy testigo de cómo mi corazón, plenamente lleno de Dios, es el que solamente Dios me ha hecho feliz. No, la felicidad de María es Dios. Dios es la felicidad de María. Lo es ahora asunta a los cielos y lo ha sido en esta vida porque su corazón ha sido el santuario del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo ha habitado y su gloria lo ha llenado plenamente, ¿no? Mientras tanto, vivimos en esta vida una gran batalla. Y es la gran batalla para que no habiten en nuestro corazón idolatrías ni falsos dioses. Estáis aquí en esta Eucaristía, jóvenes del Cenáculo, como testigos de haber conocido el engaño del mundo, como testigos que pueden proclamar con cierta autoridad por la experiencia que da, ¿no?, el haber conocido el engaño y el haber sido también desenmascarado de ese engaño, ¿no? Podéis proclamar ante el mundo cómo el mundo promete, ofrece libertad y luego nos esclaviza. Y sin embargo, Dios nos pide una ley y nos da la felicidad plena. Y entonces es tan importante percatarse de esto. Este mundo promete felicidad y nos esclaviza. Jesucristo nos pide seguir su ley y nos da la felicidad eterna. Conocer esta sabiduría, no dejarnos engañar por cantos de sirena, por falsas promesas,
de libertad, por falsas promesas de felicidad, es la clave, ¿no? Y María, María como liberatrice, como liberadora, como la mujer más libre, el ser humano que ha experimentado la libertad en grado pleno y supremo, es testigo de ello. La mujer más libre de toda la historia, el ser humano más libre de toda la historia, es aquella que dijo: soy la esclava del Señor. Era la esclava de Dios y era plenamente libre frente a una visión de soberbia, de Prometeo que intenta robarle a Dios, ¿no?, el fuego, pensando que es Dios el que nos está impidiendo ser libres. O como Adán y Eva también lo muestran, ¿no?, en ese pecado original, es que parece que Dios no quiere nuestro bien. Es falso, es mentira, es mentira. Solo Dios nos puede hacer libres. Ser esclavo de Dios es la máxima libertad. Ser dueño de este mundo puede llegar a ser la máxima esclavitud. Satanás se presenta como príncipe dueño de este mundo y vive en la esclavitud de su odio y su amargura. Y María se presenta como la humilde esclava de Dios y es la criatura máximamente libre y liberada. Esta es la sabiduría que nos prepara para el encuentro eterno del cielo. Vivir esto es quitarle miedo a la muerte. ¿Cómo vamos a tener miedo a encontrarnos con nuestro esposo, con aquel que nos ama, que nos ofrece la libertad, que rompe nuestras cadenas? Le vamos a pedir esto a María. María, dame el don de perderle miedo a la muerte, de percibir que la muerte tiene un nombre, que es la Pascua de Jesucristo, y que queremos vivir esta Pascua con plena confianza, la plena confianza de sabernos acompañados por la muerte y resurrección de Jesucristo y introducidos por María, la perfectamente redimida, el corazón inmaculado, que está también comprometido con la santificación de nuestro corazón. Elevemos nuestra oración a Dios, fuente de la sabiduría, que revela sus misterios a los pobres y sencillos. Responderemos diciendo: danos, Señor, la sabiduría eterna. Todos. Danos, Señor, la sabiduría eterna. Por los pastores del pueblo de Dios, para que sean fieles dispensadores de la palabra de verdad y no se dejen contagiar nunca por la mentalidad engañosa del mundo. Oremos. Danos, Señor, la sabiduría eterna. Por los pobres y los que sufren, para que experimentando el misterio de la cruz sientan también la presencia cercana y maternal de la Virgen María. Oremos. Danos, Señor, la sabiduría eterna. Por las familias, para que guarden íntegro el sentido cristiano de la vida y resuelvan en la caridad los problemas generacionales que puedan surgir entre padres e hijos. Oremos. Danos, Señor, la sabiduría eterna. Por los jóvenes, para que busquen la verdad con corazón libre y puro, asumiendo las dificultades y sacrificios inherentes a la fidelidad radical al Evangelio. Oremos. Danos, Señor, la sabiduría eterna. Acoge, Padre, nuestras súplicas y derrama sobre nosotros la luz de tu Espíritu, para que, ejemplo de la Virgen María, sepamos glorificar tu nombre con la santidad de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
canto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo, pane della nostra vita, cibo della quotidianità. Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi. Oggi vieni questo pane, cibo vero dell'umanità. E sarò pane, e sarò Dio nella mia vita, nelle tue mani ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a te. Un sacrificio gradito a te. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida, bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, las súplicas y ofrendas de los fieles que te presentamos en la memoria de Santa María, Madre de Dios, para que te sean agradables y nos obtengan el auxilio de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Plenis Uccelli et Terra Gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Antonio y José Ignacio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, los hermanos Ignacio Sagarzazú, Antonio Maneiro y los padres Juan José Olave y Francisco Javier Percaz, jesuitas, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Conchi Zubillaga, Igor Ruiz, Amparo, Joaquín, Mercedes, Goyita, Luzmila, Pierre, Bersabé, Daniel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos que entre las obras de misericordia
dar de comer al hambriento, de beber al sediento, dar posada al peregrino, entre todas las obras de misericordia, en las espirituales, esas que dicen dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, hay una que es muy especial, orar por los difuntos, orar por los difuntos. Es una vocación que tenemos que descubrir, que el mensaje de Fátima nos llama a percatarnos de que tenemos una capacidad de participar con esa obra mariana de la redención de los cautivos, de las almas de purgatorio. Sí, María nos asocia a esa vocación liberadora de las almas del purgatorio que Dios le ha concedido. Nuestra oración, nuestro sacrificio, la ofrenda de nuestra vida, también el que vivamos las indulgencias que la Iglesia nos ofrece, tener conciencia de esa comunión de los santos y darnos cuenta que hay una obra tan importante para hacer en nuestra vida, de la que muy pocas veces nos acordamos. ¿Quién se acuerda de esto? ¿Y no es acaso lo esencial, lo fundamental? Vamos a pedirle a María que nos asocie a su obra liberadora de las almas del purgatorio, purificadora de esas almas, ¿no? Nuestra oración tiene esa capacidad, unida a la de Jesucristo, de llevar a su culminación ese proceso de santificación que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. María, ahora que nos disponemos a orar con la oración que tu Hijo nos enseñó, graba esa vocación de reparación, pero también de intercesión por las almas de purgatorio en esta peregrinación a tu santuario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. La paz sea con Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
en su mano, porque me ama y me carga en su brazo, porque me mira con amor, porque me quiere como soy, porque Él me cuida y me guarda en su mano, porque me ama y me carga en su brazo, porque me mira con amor, porque me quiere como soy. Confío en Dios, mi Padre, confío en Dios. Confío en Dios, mi Padre, confío en Dios. Me carga en sus manos y me levantas en tus brazos, porque me miras con amor, porque me quieres como soy. Que me cargas en tus manos y me levantas en tus brazos, porque me miras con amor, porque me quieres como soy. Confío en Dios, mi Padre, confío en Dios. Confío en Dios, mi Padre, confío en Dios. Confío en ti, mi Padre, confío en ti. Padre, confío en ti.
Oremos. Como partícipes de la redención eterna, quienes hacemos memoria de la madre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que nos gloriemos en la plenitud de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía votiva del Inmaculado Corazón de María y pedimos un corazón como el de María a semejanza del corazón de Cristo. Queremos vivir ese misterio de semejanza que vivió María con Jesús. Decir Jesús es decir María. Y queremos que el nombre de Jesús esté igualmente asociado al nuestro. Que seamos otro Jesús, ser otro Jesús para la vida del mundo. Así nos ofrecemos a María, queremos ser instrumentos suyos en la obra de la evangelización. Envíanos como continuadores, discípulos de tu Hijo para la vida del mundo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. Porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo. Acompáñame. Tiene que preguntarle a nosotros.